Moreno, al que mandamos un besito muy grande. Abrazo para Rafa y todos los carnavaleros de Sevilla y provincia. Que no viene este año por aquí por carnavales, no sale ninguna agrupación. Él ha estado en el coro a pie, ha estado en otros coros. Y nos está informando aquí a través del WhatsApp de categoría de las agrupaciones de Sevilla. Así que nos dicen que el autor es antiguo miembro del coro de Triana, que llegó a ser director del coro de Los Sin Frontera y ahora fue tocado. Presentación. Estimadas compañeras y compañeros, yo que de nada os conozco, vuestro voto yo lo quiero. Ahora empieza mi discurso, no te vayas a dormir. Y por supuesto no pienses que esto lo voy a cumplir. Te presentaré un programa, mi programa electoral. Que de engaño tiene mucho y poco de realidad. La política es mi vida y por el pueblo yo muero. Aunque ya que estoy metido, habrá que coger dinero. Y aunque pierda 20 veces las malditas elecciones, no es porque yo no lo valga, es porque estos españoles no entienden que mi trabajo de algo tengo que vivir. Y hasta los 65, nadie me mueve de aquí. No, ese no soy yo. No quiero un pulpito para hablar, me sobran barreras que no se paren. Pregúntame lo que quieras y párame por la calle. Quiero que veas mi mano delante de ti temblando. Mira que las tengo limpias, no soy ladrón de guante blanco. Es tiempo de remangarme y de luchar por mi pueblo. Me beberé para ayudarte los caminos y senderos. Y rasgo mi vestidura sin importar la elegancia, que es lo que me quita el sueño. Que nunca voy a esconderme, mírame bien a la cara, que yo hablo tu lenguaje y digo las cosas claras. Y ahora que sabes quién soy y conoces lo que quiero, podemos echar a andar. Hoy se presenta el obrero, hoy se presenta. Pues ahí queda la presentación de estos políticos. Obrero. Que resulta que son finalmente... Bueno, han empezado como políticos, han ido... Atril, corrupción, ambición, mentira... A través de esas promesas, ¿no? Pues se han ido quitando y acaban, pues elementos. Y han acabado con un tipo de fantasía. Yo recuerdo una comparsa que también hacía un cambio en escena, maravillosa comparsa. De Paco Rosado, Paco baja aunque sea en pijama. Paquito Rosado, que le mandamos un besito desde aquí, que nos traerá muy prontito, queda poquito ya para escuchar la comparsa que escribe junto a Fali Pastrana, con el grupo que siempre ha sido de la antología de Enrique Villegas, así que muy un buen plantel de inicio, sí, ¿no? Entre autores y componentes. Ahora sobre las tablas, comparsa sevillana, hoy hemos tenido... varias agrupaciones de... Sí, creo que son tres. De Sevilla, la de Alcalá, tres, ¿no? Eran tres, sí, Alcalá, dos de Sevilla Ciudad. Exacto, la Chirigota de los Muebles, ¿no? Y ahora la comparsa. Anteriormente, las chicas de Marioneta, la comparsa de Alcalá de Guadaira. Pues vamos a por los pasodobles de esta comparsa hispalense, a la que le toca cerrar función, la cuarta ya de preliminares. ¡Vámonos ahí! Antonio.
terminó el sorteo. Y este puesto nos tocaba. La gente que se acercaba nos dijo: lo siento, otra vez será. Hay que ver qué mala suerte, que no habrá nadie en el falla. Y tantos meses de ensayo no valdrán de nada, nadie os va a escuchar. Pues será que yo vengo con la ilusión y con la inocencia y con toda la gana de un aprendiz que esta noche empieza. Que nada me va a importar y aunque último pondré mi empeño, porque debes saber que delante de usted estoy cumpliendo un sueño. Y por si esto fuera poco, hoy comparto este escenario con uno de los maestros, un bendito dato revolucionario, el que levanta pasiones y agita los corazones de este teatro, ese por el que tenía marcaste en rojo en tu calendario. Pero querido amigo, hasta ese genio tuvo sus primeros nervios y una primera actuación. Escucharle, gracias porque con tu aplauso hace que esto nunca acabe. Bueno, pues precisamente no están cantando ante un teatro con poco público, porque está, sigue prácticamente lleno, hay algún hueco en el patio butaca, pero el Gran Teatro Falla presenta un aspecto realmente inmejorable. Muy pocas bajas desde aquel punto álgido con la actuación de la comparsa de Juan Carlos Aragón. Y en este caso con una carta de presentación, con ese paso doble en el que, bueno, expresan que es su primera vez aquí en el Gran Teatro Falla, es una comparsa de nueva creación, aunque su autor, bueno, pues conozca el concurso porque ha estado en la modalidad de coro, en este caso, tal y como nos comentaba Rafa, pero, bueno, pues ha sentido el veneno de los carnavales, en este caso por la modalidad de comparsa, y viene aquí, pues, a presentar sus credenciales, ¿no? Con algo muy trabajado y muy respetable, por supuesto. Comparsa sevillana, El Obrero. Y María. Se les ve en la cara ahora mismo, están disfrutando. Porque han escuchado ya los aplausos y eso, claro, ya como que, ¿no? Te da la tranquilidad de saberte escuchado. Ahora lo harán con confianza. También tuve un amigo al que todo le contaba, cómplice de mis andadas y el primero siempre en hacerme reír. Yo también sentí morirme si esa niña me miraba y las noches me pasaba solo planeando pedirle salir. También tuve un maestro que sin recreo me dejaría. También dije a mi padre que era porque me tenía manía, que yo tampoco esperando al ratoncito Pérez, y puse el corazón y toda mi ilusión en la carta a los reyes. Yo también me impacientaba y esperaba con anhelo a que llegara el domingo, que ese día tocaba visita al abuelo, que mi duda resolvía y entre risas me escondía su caramelo. Yo también tuve un hermano por el que a veces sentía celo. Así que ahora disfruta, cumple tu sueño. Tú tranquilo, mi pequeño, y no quieras ser mayor. Bendita sea la inocencia con la que ilumina cada fantasía. Y este que te quiere tanto llena de alegría. Ojalá yo viera el mundo con tus ojos, vida mía. La ilusión, ¿no?, de todos esos momentos que nos han ido narrando a lo largo de esta segunda letra de Paso Doble, los reyes, el ratoncito Pérez. Y bueno, la ilusión de ellos, ¿no?, por ver a través de los ojos de un pequeño, ¿no? La verdad que la comparsa, me gusta cómo canta el Paso Doble, porque
lleva la melodía prácticamente durante todo el paso doble, la cuerda de tenor y de segunda. Muy poquita estridencia porque, uno, no es el estilo que ellos impregnan, o dos, tampoco lo damos, tampoco... Es que no hay que abusar tampoco. Quiero, exactamente. Ellos quizá conocen las herramientas, ¿no? el material con el que ellos cuentan y lo hacen magníficamente. Se entienden perfectamente las letras, van contando la historia. Y la verdad es que la comparsa tiene cuerpo y suena muy bien. Uh-huh. Bueno, pues los obreros, o el obrero, no, es en singular, no en plural, comparsa de Sevilla, de José Japuerto, de Ramón Limón, y con la dirección y afinación de Francisco Saco. Pantalones se han rajado, y si nos levantamos y un tenecito formamos, es seguro que un rabito se ha escapado. Y con los brazos en cruz que sofocó, ya nos hemos quedado sin percusión. Y si fumamos es posible que entendamos un repertorio de Aragón. Si los 15 que bailamos nos dejan hasta propina, o juntan las 15 pichas y no te llega ni a bambalina. Si todos los políticos son iguales, que solamente te buscan por interés, que nunca comprenderán tus necesidades y te sientes engañado una y otra vez. Yo te prometo esforzarme y entregarme por entero y por ti dejarme el alma como un obrero, como un obrero. ¡Vamos allá! Siguiendo por la calle y tiene que esquivarlo del tirón. Y dicen los expertos que si el móvil va atento es seguro que va a pisar un mojón. Está todo el mundo pena de enganchado al power Facebook y a la palabra. Que mi parienta dice que no quieres eso si no tiene el móvil al lado. Y es que hasta el mismo jurado manda los puntos por WhatsApp. Y yo, que me han llegado, que me han llegado. Que a gustito voy a ver los cuartos finales, eso fue mi casa. Que si todos los políticos son iguales, que solamente te buscan por interés, que nunca comprenderán tus necesidades y te sientes engañado una y otra vez. Yo te prometo esforzarme y entregarme por entero y por ti dejarme el alma como un obrero, como un obrero. Después de esa tanda de cuplés agradando al público y bueno, ellos dando por sentado ya que se quedan aquí con un único nunca pase. Nunca se sabe y siempre pueden desconectar el WhatsApp. Pero si es cierto... Para recibir esa noticia, mejor lo desconectan. Pero si es cierto que no, nadie diría que es su primera vez en el teatro, en el sentido que bueno, que, sí. Que están con una cosa, como decimos, muy digna, trabajada y vamos. Ahí está. Los goles con los que notan ustedes, el público que aguarda todavía aquí al final de la función. Faltan unos 10 minutos para las 2 de la madrugada. Y el teatro con un aspecto, como decíamos antes, magnífico, no en sentido cuartetero, magnífico no, de verdad. No. En el estricto, hay que ver qué se le va a quedar a lo de magnífico. Ahí, el poeta. Poeta. Tenemos poeta, ahí está, poeta. El obrero encargado en este caso la comparsa de cerrar la función
Cuarta de preliminares ya. Una Miriam. Función en la que hemos tenido, fíjate, hemos ido de la gloria, o de lo contrario a la gloria, en el sentido de, bueno, un momento como el telo nace, de repente después la ovación, ¿no? Comparsa. Pues soy un afortunado, pues la suerte me ha dejado el poderme presentar. En este hermoso teatro, aquí tienes mi partido, mi programa electoral, tu programa electoral. Cuando te hables no quiero discurso, no quiero papeles, ni que nadie me entregue. Sé que nunca se rinde buscando su libertad. La derecha no confía y salva la economía porque entiende de dinero. Y la izquierda derrochando y en pamplina malgastando entre flota y entre velo. Podemos seguir la lista con insultos extremistas y podemos atacarnos entre dos. Pero no olviden la vía más allá de ideología, vota que se dé el corazón. Son tan buenos, ni los malos son tan malos al final, y el que tiene compañero. Y el pilar, la que domina mi programa electoral. Y no entiendo cómo algunos solo ven la educación, si quitamos o ponemos en los colegios de niños. La educación que pretendo fomentar no es la del móvil, la consola y el WhatsApp. Que los niños del futuro, el futuro de este mundo, tienen que bajarse a la calle a jugar. Tenemos que despertar, que los niños se nos van entre las manos, que ya casi no se hablan entre ellos, y es que no nos enteramos, no nos enteramos. Adiciones a nuevas tecnologías que nublan tanto su mente, que prefieren estar solos en su cuarto a encontrarse con la gente. Y es que la cosa está tan clara, que ya lo decía mi abuela, que el futuro de este pueblo no lo dicta el parlamento, que se decide en la escuela, que se decide en la escuela. Si tuvieras la oportunidad de poder mantener
Pues el aplauso si le quieren votar. Termina así esta cuarta de preliminares, también la actuación de este obrero. Comparsa de Sevilla. Muy bien interpretada, todo el repertorio. Y así llegamos a las 2 en punto, puntuales. Así que con esto les decimos adiós, hasta mañana a las 8 con un bizcocho, porque a las 8 les saludará el compañero Germán García con la previa de una nueva función de preliminares, y a las 9:45 también puntuales. Aquí estaremos. Servidores. Miriam. Con otra noche más de coplas. La quinta.